El próximo martes concluyen los ajustes al proyecto de la reforma tributaria para presentar la ponencia y que se dé inicio a los debates. Ya la reforma pasa a la etapa de ponencia, que la prepara por mandato constitucional el propio Congreso de la República, y ya digamos que la pelota está en la cancha del Congreso en términos de la preparación de la ponencia. El presidente de la Comisión Tercera de la Cámara dijo que el Congreso propondrá modificar el impuesto para los salarios que desea el Ejecutivo. La idea es que no se empiece a comprar retención en la fuente a partir de 3.300, sino que volvamos a llevarlo a 5 millones y esa curva se corre. Entonces, quien iba a pagar el 8 ya va a pagar lo que venía antes, el 6, y se va a correr. De otra parte, el senador Camilo Sánchez cree que se debe también rebajar el impuesto al recaudo. ¿Qué sacamos teniendo el 33% de ganancia ocasional? Que solo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con sucesiones. ¿Sabe cuánto pagaron en Colombia el año anterior? 300 mil millones de pesos. Con esta modificación de bajar del 33 al 10, hacemos progresividad, porque esperamos recoger 10 veces más los 300 mil millones de pesos. Los foros para la difusión del articulado de la reforma tributaria continuarán en Medellín el 15 de noviembre, en Montería el 19 de noviembre, en Cartagena el 29 de noviembre y finalizarán en Cali el 6 de diciembre.